Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos, La Revancha. Noche de eliminación y ocurrirá algo nunca antes visto en esta competencia. Dos de nuestros participantes se irán a su casa salvados después de la preparación del primer plato de esta noche. Se irán directamente a la semana final de esta competencia. Esto y muchas sorpresas más en el episodio de hoy. Así que no se despeguen. Nuestros participantes ni siquiera se lo esperan y tampoco lo saben. Empezamos en breves. Muy buenas noches, ¡bravo!, mis queridísimos participantes, mis queridísimos jurados. ¡Qué alegría, qué alegría! Pero qué lástima al mismo tiempo que esta sea una noche de eliminación. Creo que por un segundo nos lo olvidamos, Dios mío. Nos pusimos muy felices por estar juntos nuevamente, pero hoy, al final de esta noche, estaremos muy tristes porque uno de ustedes cuatro abandonará esta competencia para siempre. Queridísimos jurados, muy buenas noches. Los amos, guardianes, señores, paladines, justicieros de esta cocina. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Bravísimo! Maestro Occhio, bienvenido a esta noche de eliminación. Buenas noches. Pucha, da pena, ¿no?, que sea una noche de eliminación, pero como conversábamos nosotros, los miembros del jurado, ya empieza el momento en que se empiezan a ir todos, queda uno nada más. Así que esfuércense, hoy día tocan platos clásicos de la gran cocina mundial, francesa en general, pero pertenecen a la gran cocina del mundo, son platos que se defienden solos, que tienen más de 300 años de antigüedad, por lo buenos que son. ¡Ah! O sea, ya fui ya. Va a ser realmente difícil librarse de esta temida noche de eliminación. Pero aún así, señores, y porque este programa está lleno de sorpresas, les cuento que esta noche tenemos una sorpresita. Tenemos una sorpresita que se las voy a dar después de que hable el jurado Macías. Una sorpresita que los va a poner muy contentos y que no hemos hecho nunca antes en este programa, señores. Una sorpresa nunca antes vista, señores. Que jurado Rossinelli, por favor. ¿Cómo está, Peláez? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Estas noches, tanto para mí como para el público en sus casas, son muy difíciles emocionalmente porque ya nos tenemos que despedir de uno de los chicos. Si el público en sus casas les agarra tanto cariño, imagínense nosotros que convivimos a diario con ellos. Y en verdad que nada, así es la competencia. Toca dar lo mejor esta noche. Como dice el maestro Bocchio, hoy van a ser platos de la cocina francesa. Ya saben que él va a estar muy atento con eso, así que a dar lo mejor. ¿Por qué me la ponen tan complicada? Platos típicos de Francia. ¡Oh, la, la! ¡Qué difícil es! Jurado Macías, sí, señor. Muy buenas noches. ¡Qué alegría verle! Mío. ¿Cómo se siente usted en esta noche de eliminación? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Su público lo aclama. No entiendo por qué, no termino de entender por qué lo aplauden tanto si en el fondo parte de ustedes lo odian, pero lo aplauden como si lo amasen. ¿Usted lo entiende, jurado Macías? Yo lo entiendo, señor Peláez, porque en el fondo todo el mundo quiere que todas las cosas malas le sonrían, señor Peláez. Muy bien, muy bien. Bueno, dicho lo bueno, cual, es una le forma tengo que de decir a todo el mundo que espero sonreír muchísimo cuando uno de ustedes se vaya el día de hoy, lo cual es una cosa muy mala que no les deseo, pero que va a ocurrir inevitablemente, porque esos platos que se defienden solos, como dice el maestro Bocchio, los tiene que hacer alguien que también se va a tener que defender solo en esta cocina, y ya sabemos que los ha traído hasta acá. Buena suerte. La Unión de Francia no ha hecho nunca nada, pero vamos a ver. ¡Vamos a ver qué nos espera el destino, mademoiselle! Bueno, me informa nuestro querido director, nuestro señor director, que la sorpresita, yo les prometo que es una buena sorpresa, señores, una gran sorpresa, pero no se las voy a poder dar en este momento. No, pues. Se las voy a tener que dar un poco más adelante, señores. Pero quédense en la cabeza con la palabra sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Uy, a mí me encantan las sorpresas que trae Peláez. Son los beneficios más top del programa. Es una cosa que el público en sus casas ya lo sabe, porque ahora quiero hablarles a ustedes, chefcitos. Cuando hemos estado haciendo la introducción del programa, le hemos pedido a nuestros participantes que salgan de la cocina. Entonces, eso quiere decir que ustedes no saben la sorpresa. El público ya la sabe, señores. Y se las voy a decir cuando terminen de cocinar el primer plato de la noche, señores. Solamente les digo una cosa, déjenlo todo, señores. Déjenlo todo, porque esta sorpresa va a beneficiar a más de uno. Eso sí, no
hablaremos ni de beneficios ni de penalidades. Así que esfuércense, solamente les digo eso, señores. Algo que nunca se ha visto en el programa, una gran sorpresa. Pero al final siempre es lo mismo, Peláez. ¿Qué pues? Cristian, Alexander, Martín, el Loco, la Bruja, el Chino, Alf, Wagner. ¿Cómo está usted? Muy buena noche. Muchas gracias. Estoy halagado de que tenga una chapa tan larga. Para empezar, pero además estoy un poco confundido, señor Peláez. ¿Por qué tan confundido? Estoy buscando mi gorro de oro. Dios mío. Porque creo que el día de hoy... Podría ser un día. Sería un día interesante para usarlo. Pero no lo encuentro, creo que me lo han robado y yo sospecho de alguien. ¡Gringa! ¡Ay, gringa! Está ahí, en tu cajón. Usted con ese gorro de oro podrá pedir la ayuda de cualquiera de nuestros tres jurados durante 5 minutos, en cualquier momento, en cualquier episodio, antes de la semifinal. Así que si usted decide utilizarlo el día de hoy, pues podría tener un gran beneficio. Está, mira, está con muchas ganas de que lo utilicen, ¿eh? Está con muchas ganas de que lo utilicen. ¿Habla mira. ¿El gorro habla? Bueno, mira, por supuesto que habla el gorro. ¿Y qué dice el gorro? Señor Peláez, como el de Harry Potter. Hoy día vamos a convocar a uno de los jurados para que ayude a Loco a pasar a la siguiente fase y no se vaya eliminado, porque necesita realmente la platita. ¡Vamos, loquito! ¡Sí se puede, loquito! ¡Sí se puede! Participante Vázquez. ¡Ay, señor! Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Se encuentra usted el ¡Oh, día de hoy? ¡Ay! ¡Bravo, bravo! Noche de eliminación. La verdad que llegué así con sentimientos encontrados, ¿ah? Un poco tensa, un poquito triste, porque sé que me puedo ir. Pero lo escucho hablar al Loco y ya me empiezo a reír y me relajo. Y creo que eso, de eso se trata también esta noche, ¿no? Que a pesar de la tensión y el estrés y lo que pueda pasar, disfrutar de esta última noche. Bueno, disfrute. No necesariamente esta tiene que ser su última noche, participante Vázquez. Todo puede pasar. Eso sí, les he dicho que tenemos una sorpresita para ustedes. Pero uno de ustedes sí se irá de todas maneras al final de esta noche. Eso sí se los puedo garantizar, señores. Así que vamos a despedir a uno de ustedes de todas maneras. No tiene por qué ser usted participante ya Vázquez. Ya me empieza a doler el corazón. Esfuércese y cocine bien. Ok. Buena Vamos suerte. Que los dioses de la gastronomía la iluminen. Que en este momento de la competencia, todo puede suceder. Participante Isla. Muy buenas noches, participante Isla. Qué alegría de verlo una nueva noche en su forma original. Así es. Bueno, un poco nervioso, primera vez que estoy en noche de eliminación. ¿Verdad? ¿No? Y nervioso también porque estoy acá en la isla perdida, ¿no? En la más olvidada, ¿no? Creo que me están mandando un mensaje. ¿Saben por qué es la maldita? Porque no se escucha nada. Porque a veces es muy bueno estar cerca a los jueces porque comentan cosas. Y uno para la oreja y va haciéndolo en su preparación. Pero yo estoy preparado para estas cosas, así es que nada, voy a ser un hueso duro de roer. Buena suerte, señor Isla, buena Muchas suerte. Gracias. Participante Goñi. Muy buena Shakirita. ¿Cómo se encuentra usted? ¡Shakirita! La Shakirita del Gran Chef Famosos. ¿Cómo se encuentra usted, participante Goñi? No quiere hablar. ¿Qué trae ahí? No, Carmencita Lara, ¿no? Ah, es su cancionero. Chicos, he traído mi cancionero acá con todas las canciones de mi Carmencita para deleitarlo, pues puede ser la última vez. Y no quiero que se queden sin escuchar mi repertorio de la Carmencita. Solamente se va a ir uno y hablan como si se fuesen a ir todos. Por eso, pero si me toca a mí, me voy bien cantadita, para no defraudar a mis chefcitos que me piden mi canción. Esfuércense, cocinen bien, deleiten los finísimos paladares de nuestros tres jurados y todo va a estar bien, señores. Y ahora sí, momento de hablar del primer plato de esta noche de eliminación. Tramontina es la marca de cocina que fabrica sus productos en Brasil y te asegura que las ollas y sartenes antiadherentes están hechas para durar. Su recubrimiento antiadherente dura hasta 20 veces más y lo mejor es que su nueva tecnología las hace libres de elementos que puedan contaminar tus alimentos, además de cocinar con menos aceite y proteger la salud de los tuyos. Descubre lo que puedes hacer con la calidad Tramontina. Tramontina, el placer de crear juntos. El primer plato de esta noche es...
tartar de carne sobre tuétano asado y parmentier. ¿Y qué? Lo único que entendí de todo el plato es carne. Ahí me quedé. Muy bien, participantes, presten atención. A ver, un tartar es una preparación de carne cruda, ¿no es cierto? Carne que totalmente inocua, que no nos va a hacer daño. Hemos cuidado mucho el tema de la cadena de frío de esa carne, es importantísimo. Les han pedido un tuétano asado, que es el corte de la canilla que está cortado longitudinalmente. Le van a poner sal, pimienta, lo van a sellar en una sartén y lo terminan en el horno unos 12 a 15 minutos máximo. Entonces tienen el tuétano, tienen el tartar, que ahorita les voy a explicar el paso a paso. Primero quiero que se imaginen la imagen del plato, ¿no? Tienen el hueso, sobre este hueso calientito va a ir este tartar fresco, crudo totalmente. Y encima de este tartar van a ir unas papas fritas cortadas a cuchillo de 1 cm². A eso se le llama parmentier. Parmentier fue un biólogo francés que descubrió las bondades de la papa. Alguna gente dice que fue un jardinero. Que descubrió las bondades de la papa y que salvó al mundo de la hambruna porque antiguamente no se comía la papa. La papa era solamente ornamental en Europa, en el viejo mundo. Y él se da cuenta de que hay unos tubérculos debajo de estas flores hermosas que tiene la papa y empieza a utilizarlo primero para los cerdos y después para las personas. Entonces, gracias a Parmentier, se conoce la papa en Europa y por eso cualquier preparación hecha a base de papa se le puede llamar Parmentier, como se le llama fiorentina a una que es hecha a base de espinaca, por decirte, ¿no? Muy bien. Para el tartar, van a cortar a cuchillo, muy pequeño, una brunoise de carne para que sea fácil de masticar, lomo fino de res, lo limpian bien, quitan la piel plateada, lo pican en brunoise. Siempre vamos a procurar mantener la temperatura fría de esta preparación, ¿no? O baño maría invertido o cada vez que trabajan lo mandan a la refrigeradora, ustedes decidan. Pican la carne y la van a aliñar, ¿con qué? Sal, pimienta, mostaza Dijon, tabasco, poquito tabasco, salsa inglesa. Y esta carne aliñada va a recibir una guarnición, que es brunoise de pickles o pepinillos encurtidos. Y brunoise o puré, pueden picarlo, como rematarlo hasta hacerle un puré, de alcaparras también. Entonces tenemos pickles, alcaparras, un poco de perejil. Si encuentran cibulete en el almacén, le viene bien. Si no hay, no pasa nada. Si no, perejil está bien. Y le van a poner un poquito de yema de huevo. Para dos porciones que tiene que presentar, casi una yema es más que suficiente. Aceite de oliva, mezclan todo esto, prueban que esté bien sabroso. Esto es una entrada, es un piqueo. Usualmente se acompaña con una copa de champán o con un vino blanco. Entonces se está buscando que sea algo potente en sabor. Este tartar, una vez aliñado y listo, va a ir encima del tuétano y las papas fritas cortadas en cubos de 1 cm, clavadas, claveteadas ahí encima del tartar. Es muy agradable esta combinación de papa frita caliente con tartar frío y tuétano tibio. Eso es lo que estamos buscando en un bocado, ¿no? Y ya está. No, por favor, no me digan la palabra tuétano, que es el tuétano me pone mal. O sea, es mi kriptonita. Escucho tuétano y me derrito. Bien, participantes, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones de este maravilloso, delicioso, sencillo plato. La belleza de lo simple, ¿no? Medianamente sencillo y bellamente simple platillo. Tendremos exactamente 40 minutos, señores. 40 minutos. Buena suerte, señores. Esfuércense. Recuerden que del otro lado de este plato espera un gran beneficio. Solamente les digo eso, queridos participantes. Buena suerte. Y ahora sí. Este debe ser el mejor de los mejores, ¿ah? El mejor de los mejores beneficios que han existido en esta competencia, señores. Y no será solamente para un participante. Así que esfuércense. Dios mío, yo ni idea ni cómo tiene que saber ese plato. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A tartarear! ¡Con tartarear! Usted está con ganas. Bueno, está bien. Ya empezó, okay, vamos. Ahí vamos. ¡Vamos! A tartar de carne con tuétano braseado sería... Y asado. Parmentier de papas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Ya, ¿cómo es el tuétano? ¿Qué? ¿Cómo se corta el tuétano? ¿Cómo se corta los sellos? Es el hueso. Queridos jurados, última noche de eliminación antes de la semana final. Uno o una de ellos abandonará esta competencia para siempre al final de esta noche. ¿Cómo se sienten al respecto? Bueno, la verdad es que sí me da un poco de pena que eso esté llegando al final. Pero por otro lado, por más que el nombre asusta, no es una preparación tan difícil de ejecutar. En lo personal, soy un entusiasta de los tartars. Sí me pasa a menudo que incluso en los mejores restaurantes, cuando uno va a comer un tartar, a veces el aliño está desbalanceado y alguno de los elementos pues tapa demasiado la carne. Ese es un error que puede ocurrir y creo que va a ocurrir de todas maneras en alguna de las islas. Típicamente salsa inglesa, a veces le ponen mostaza, cuando le ponen barbecue, esas cosas también suelen tapar un poquito. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en la dosificación de los ingredientes. Pero creo que es una receta más o menos segura esta, ¿no? No tiene nada tan fuerte. Creo que es más fácil que hacer un ceviche. En el mundo de los crudos, prefiero hacer un tartar que hacer un ceviche. Que hacer un ceviche. ¡Vamos, gringa! Vamos. ¿Tú sabes cómo se corta el... Un centímetro. No, el... ¿Cómo se llama? ¿Tartar? Lo que va... El otro. Tartar. Esto. No. Ay, ¿esa es cómo cortar el tuétano? Oye, gringa, tú tienes dos carnes, ¿no? No, papi. ¿Por qué? Porque alguien se ha llevado mi carne. Mentira. ¡Vamos, loco! ¡Concentración! El tartar es de carne. Y lo que me olvido justamente cuando voy al almacén es la carne. ¿Qué pasa conmigo? Yo no quiero partir mal. Primero parto con la carne bien chiquitita, bien, bien picadita, para ya tener mi tartar. Y luego, cuando sea inevitable, iré al tuétano. ¿Cuándo usarían el gorro de oro? Yo cuidaría mucho ese gorro de oro. Trataría de no usarlo hoy para usarlo la siguiente semana antes de la semifinal. Yo también. O sea, trataría de ir hasta el último, ¿no? Para seguir pasando etapas, porque la competencia se va a poner más difícil. Este hueso lo voy a llevar cuando se acabe el programa para mi mamá, que le gusta chupar hueso. A ella le gusta chupar su huesito, pero se chupa los del pollo, estos chiquititos. Ahora me voy a comprar tuétanos y le voy a llevar así un kilo para que deje de estar mordiendo y deshaciendo todos los pedazos de hueso en mi casa. ¡Ah! Menos mal que vino el tuétano, plin, cortadito, perfecto. Solo hay que sellarlo con su sal, con su pimienta y al horno. Eso sí, chineando de vez en cuando, porque si no, se quema. ¿Qué haces, Mayrita? Copiándome. ¿Sellaste tu tuétano? Sí, ya está al horno, ya se fue al horno. ¿Cómo los has metido al horno? O sea, ¿en qué recipiente? En el que está ahí. ¿El mismo? Sí. Mientras Mayra Goñi sella sus tuétanos, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. ¿Tan rápido? Sí. Oye, ¿estarán sellando bien esos tuétanos o se estarán quemando? Porque estoy viendo un humo un poco anómalo. Ah, ya, tú con aceite lo solucionas. Con aceite se enfría. ¿Segura? Sí. ¿Sí? Sí, ya verás. Oye, háblame de tu cancionero de Carmencita Lara. Ah, para que veas. ¿Qué es? ¿Un amuleto? O sea, si ellos tienen el gorro de oro... Para ti, con esto bueno, es puede casi ser. Lo mismo. La Carmencita, yo sé que me está bendiciendo desde el cielo. Bien, me está mandando todas sus buenas energías para no irme en la competencia, porque ella quiere que todavía siga yo inculcando a toda la nueva generación ahí su está. Música. Qué bonito. ¿Podrías enseñarme alguna canción así que te guste especialmente? Hay una que no hay bien en el cancionero y la apunté acá en toda la mañana. No, en serio. Ah, ya, la tienes aquí. Cabellos blancos, los de mi madre. Oye, qué bonita letra. Cabellos blancos, los de mi madre, pero todo tiene una solución, hermana. Yo soy mosca, ya lo apunté en mi cuadernito de las recetas para cantar con el pelaje. ¿Qué dicen? A ver, pues así, quiero intentarlo. Cabellos blancos. Los de mi madre. Y los de plata sagrados son. Oye, Peláez, me encanta. Tienes toda la intención y de eso se trata. Un aplauso para ti. Bueno, Cristian, ¿cómo crees que se te va a dar esta receta? ¿Has hecho esto nunca alguna en mi vida, vez? Nunca en mi vida ni la he comido, ni la he preparado, no tengo la menor idea. Ya. Pero bueno, pues espero que mi lógica. Pero estás seguro que es así.
No, ¿usted está seguro? Si ya, nunca lo he hecho. Ya, ya. Bueno, no, no, que el cortecito es así. Bueno, dijeron Brunoise y esto es Brunoise, ¿no? Ah, ya, muy bien, muy bien. Bueno, ahora, bueno, yo he probado tartar. He probado tartar. Ya. Me encanta, mezcladito con su... Bacán. Con su mostacita y con todo eso, me encanta. Así bien. Es que, al menos el tartar, lo he probado. Bien, bien, bien. El tuétano no lo he probado nunca y no lo pienso probar porque esa cosa... No te llama mucho la atención. Para nada. ¿Qué es el tuétano? ¿Es nervio? ¿Qué es? ¿Qué es el tuétano? O sea... No, no me niego, yo no voy a probar eso en mi vida. En mi vida voy a probar todo esto. Mira, mira lo que has encontrado ahí, moviendo entre las cosas. Ahí está. El gorro de oro, ¿piensas usarlo hoy día? Espero que no sea necesario. Muy bien, muy bien. Bueno, yo espero porque que sería también. Bueno pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y en ese momento sí usar mi gorrito. Eso ¿no? sí, te digo una cosa. ¿El gorro de oro te parece un buen beneficio? Por supuesto que lo sí. Lo de hoy es lo mejor que hemos tenido en esta cocina. ¿De verdad? Lo mejor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la felicidad... Es mejor cuando se comparte, hermano. Es verdad. La felicidad es más feliz cuando se comparte. Volvemos a estar en Navidad. Acuérdate, acuérdate de esto. Acuérdate de esto, Cristian. Cristian, el loco, la bruja, Alf, Martín, Alexander, Wagner, Suito. Pero escúchame, pero Alf no me decían. No te decían. Lo que pasa es que yo me disfrazaba de Alf. Yo te vi que un día llegaste con el polo de Alf y sí. te dije, pero bueno, lo voy a eliminar. Voy a eliminar a Alf. No, pero a ver, a mí me gusta Alf, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es marciano como yo. Claro. Es marciano como yo y además este... Además tiene tu misma voz, o sea, tú... ¡No hay problema! Tranquilamente podrías... ¡Estamos listos! Exacto, exacto. Tranquilamente podrías hacer la voz de Alf. O sea, si... ¡Puede! Efectivamente. Si el pata que hace el doblaje de Alf un día no hubiera ido a trabajar o lo que sea... Yo me la llevaba. Y Alf estuviera ocurriendo en estos tiempos, tú te la llevabas tranquilo, yo también creo, ¿eh? Yo también podría creo. Ser doblaje de Alf. Pero es Alf más, ya no existe. Pero es más, mira, podríamos ponerle la cara de Alf aquí al loco Wagner... Y ahora ya tienes la cara de Alf. Nuestros editores son fantásticos. A ver, ¡no hay problema! ¡Vamos, Peláez! ¡Sí se puede! Maravilloso, maravilloso. ¡Un aplauso para los editores! ¡Un aplauso para los editores! ¡Bravo! Gran serie, Alf. Gran serie. ¿Y por dónde la pasaban? Por aquí, por Latina. Cuéntale rápido a los chefcitos quién era Alf. Alf fue una serie muy exitosa en los años 90, principios de los años 90, que contaba la historia de un extraterrestre que era de este tamaño. Y que era un peluche. Y que era un peluche. Y con una nariz así como la mía. Que hablaba así y se quería comer el gato suertudo. Sí. Y que cayó en el jardín de los Tanner. La familia Tanner era una familia de clase media que vivía en los suburbios de Estados Unidos. Eso. Y finalmente se encariñaron con el extraterrestre. Y se quedó a vivir con ellos. Se quedó a vivir con ellos y tal fue cual. De la familia. Programas emblemáticos de Latina. Alf es uno de ellos. La Pequeña Maravilla. MacGyver. Los Magníficos. Ay, el Auto Fantástico. Y ya lo saben, señores. Detrás de tu programa favorito con el loco Wagner. Próximamente el segundo episodio. ¡Sí! Vamos, loco, sí se puede. Vamos. Todos, ¿eh? Gran idea, Peláez. Gracias por darme la idea. Gracias por ayudarme a salir de misio. Acá viene. El gran, el único. El próximo improvisador. Inigualable. De Isla Peláez. Muy bien, por favor, me ha gustado tu introducción. Por favor, hazme una introducción que me haga justicia, por favor, a tu estación. Ya. Llega aquí viene, a la estación de Milen Vázquez. A mi estación, pero déjame, pues, de presentarte. El único, el irrepetible, el inigualable, el más sexy de todos los conductores de la televisión peruana. ¡Peláez! Hay que decirle cosas bonitas a Peláez, a mi amigo Peláez. Hay que sobornarle un poquito, además para darle ánimos, ¿no? Autoestima. Mientras Milen Vázquez sigue picando mientras su Milen carne, que te revienta cuentes. Yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores, 20 minutos. ¿Has comido este plato alguna vez? La verdad que no, pero hemos estado hablando con el jurado de que tú tienes muchas posibilidades porque nos acordamos de la vez que hiciste vitello tonato, ¿te acuerdas? Que fue un porco tonato. El porco tonato. Sí. Y te quedó, uff, de rechupete. Así que si haces la mitad del trabajo, te va... Lo la mitad del trabajo que hiciste ese día te va a quedar delicioso y, uy, te vas a ganar el beneficio, Milen. Es un súper beneficio. Dilo. ¿Es o no? Es increíble. ¿En serio? Es increíble. Te va a gustar. ¿Un súper beneficio? Ya cuenta, pues. Cuenta acá. Dime nomás, secreto. Yo no le digo a nadie, en serio. Pues, engañándote. ¿Cómo vamos, Mayra? Aquí cortando la carne, amigo, recién. Bien, eso. Chiquitito. Chiquitito. Brunoise.
¿Se ve bien? Sí. ¿Te alcanzará para dos platos? ¿Había más carne? Sí, había. ¿Es mucha más cantidad? No, pues sirve poquito, pues no sirve lo lindo. No, está bien, está sí. bien, porque vas a poner un poquito encima de... O sea, yo me imagino que lo deberías presentar así, ¿no? El hueso Ajá. doradito, un poco de carne encima y unos cuadraditos de papa en todos lados. Ahí, sí, para que sea la parte, la parte crocante, ¿no? La friturita crocante. Ya va acá. Ya, o sea, primero el tuétano y de ahí la carne molida, ¿no? O la carne en brodoa y de las papitas, ya. Ok, perfecto. El tuétano, ya está. ¿Tu okay. tuétano ya está en el horno? Sí, está en el horno. ¿Ya está dorado? Le falta unos 5 minutos. Ya, perfecto. Cuídate que esté bien doradito para que dé alto sabor y ya. Entonces, cuida esto bien ya el horno. Vamos a tonarlo, entonces. Sí, claro. Ah, ya, okay, y piensa sí. en tu emplatado, acuérdate. Que vaya esto abajo, piensa cuál es la vajilla que vas a utilizar, que sea una vajilla amplia. Ya. ¿Ya? Gracias, gracias bien. Loco, tú vas. Voy a hacer una freidora. Con esto, con yeah. el colador. He machacado la carne como si fuera un... Machacado. Un tartar de salmón. Ya. Yeah. Para que tenga más, ¿no? Para que tenga mejor forma. Ahorita termina el tuétano. Tuétano. ¿Has dejado el más bonito afuera? ¿Tienes otro así? Tengo dos acá abajo. Ah, ya, yeah, bueno, perfecto. Piensa en esto, mira, que cuando sirvas vas a servir esto en un plato, el tartar va a ir encima, ajá. los pedacitos de papa frita por ahí, podrías poner unas hojitas de perejil para okay. darle altura, despeinarlo un poco, ¿no? O tal vez poner inclusive unas alcaparritas extras, o tal vez con el pepinillo cortarlo como un abanico, como el que trajiste el otro día, okay. ¿no? Y poner algunas laminitas extras. Ok. Piensa en tu decoración, diferénciate. Ok. Y altura, y busca altura en la preparación. Altura. Maestro, ya como la altura de qué? Yo pensaba ponerlo en un plato chato. ¿Qué? ¿Tiene que ser más alto? Milen, ¿cómo vas? Terminando ya mi mezcla de lomo y lo voy a mandar al frío. Has elegido picar la carne súper finito. Sí. Entonces mi sugerencia es que alguno de los elementos no lo piques tanto, tanto. Para que tengas algo tranqui. Con qué encontrar. Entonces la boca va a buscar eso naturalmente a la hora de morder. Y eso va a hacer que el sabor alcaparra. Se quede más tiempo en la boca. La puedo dejar entera. Podría ser la alcaparra. Bueno, la alcaparra hay gente que la pica, hay gente que la fría, hay gente que la deja entera. También los pepinillos funcionan muy bien porque tienen más juguito cuando los muerdes. Y son más crocantes, ¿no? Claro. Sí. Buen consejo el que me ha dado Javi. Las alcaparras un poquito más grandes y el pepinillo también para que sea crunchy, crunchy cuando... tengas el primer bocado. ¿Le pusiste las alcaparras? No, eso después. Lo voy a ir enfriando hasta picar todo y después meterlo. Buena idea. Uh-huh. ¿Y entonces qué tienes ahí? Solamente el sazonado. ¿Quieren probar? ¿Qué tiene? Mostaza, sal, tabasco, pimienta. Salsa inglesa, mostaza y pimienta y sal. Mientras tengas claro que no se ha disparado ninguno de los elementos, está bien. Un tip para añadirle acidez es usar agua de los pepinillos. Ahí, pero ten cuidado que no se te pase. Ya. Porque Mayrita, puede potenciar el sabor, pero también tapar la carne. Lo que puedes hacer es como un premix de todos tus ingredientes aquí del aliño y uh-huh. ponerle los pepinillos picados en brunoa, en cuadraditos chiquititos, y las alcaparras un poco prensaditas para que remuevas y luego lo integres con eso rapidito, ya. mientras eso toma frío. Gringa. ¿Qué? ¿Le vas a echar limón? No. Jamás. ¿Por qué? Porque no lleva. ¿Cómo que no lleva? No, papi. ¿Quién dice? Ah, bueno, tú ponle lo que tú quieras. Yo a este plato, a pesar de no haberlo comido nunca, le echaría limón. Porque sabe como a... Es como un ceviche de carne. Lo que pasa es que la gringa no entiende. Muy sofisticada es la gringa. Muy sofisticada. Ay. Mientras Christian Wagner sigue moviendo su carne, yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos, Christian, sí se puede, vamos. Vamos, vamos, Peláez, sí se puede, no hay problema. Vamos a mezclar, ojalá que así esté bien, Dios mío, no sé qué hacer. Ya, la de Dios, pues. Ay, 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 ¿cómo quedarán estos platillos, señores? ¿Cómo los ven? Pues yo he visto varios riesgos. ¿Riesgos? Sí, riesgos. Siento, sí, la verdad que sí, señor Peláez. Siento que a un par de participantes han molido mucho la carne. Mm.
Y eso hace que el tartar sea un poco más difícil, ¿no? Porque no tiene una mordida como tal, queda como más cremoso. Se puede hacer. Se puede. Sí, pero yo también prefiero que esté picada a cuchillo. Una mordidita. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Esto se acaba en 5 minutos. Vamos, dense prisa, vamos, vamos. Me traigo mis platos. Ahora entiendo cuando el maestro Giacomo decía, hay que darle altura. Claro, pues si es como un edificio de 22 pisos, se me cae. Participantes, quedan 3 minutos, señores, 180 segundos. Vamos, señores, dense prisa, vamos, vamos, vamos. Ay, no, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, eso, eso. Veo la carne de loco muy cruda. O sea, está cruda, evidentemente, pero pareciera que no lo hubiera aliñado. La veo igual de roja que si no hubiera pasado por ningún proceso. Espero estar equivocado. Participantes, queda 1 minuto, señores. 60 segundos. Vamos, vamos, señores. Hay que terminar, ahora sí. ¿Cómo lo ven? Milen Vázquez, falta, ¿eh? Pero está bien, ¿ah? Dentro de todo está bien. ¿Cuánto tiempo falta? 60 segundos. Yo creo que ya están. Señores, colorín colorado, esto se ha terminado. Quedan 10 segundos, va la cuenta. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Lo lograron. Tartares listos. Llegó la hora de la verdad. Por favor, todos a probar. Agarren uno de sus cubiertos y prueben esos tartares, por favor. Bueno, señores, vamos a ver qué dice nuestro jurado. Llegó la hora de la verdad. Buena suerte a todos. Con Pulp, cada momento se llena de sabor. Y es que siempre hay un Pulp para acompañar todos tus momentos. Durazno, mango, maracuyá, arándano, uva y naranja. Pruébalos todos y disfrútalos siempre. Pide tu Pulp favorito en tu bodega o supermercado preferido. Todo el día Pulp. Me duele cuando... Raspa el tuétano con nosotros, por favor. No, de ninguna manera. Yo el tuétano no lo voy a probar. De ninguna manera, no. El tartar lo que quieras, pero el tuétano no lo voy a probar. No, me niego. Nadie me va a obligar a probar esas cosas, mira, entre gelatinosa y aceitosa y... No, no, gracias. La verdad que... valientes nuestros jurados, ¿eh? Ser jurado del Gran Chef Famosos es un trabajo sacrificado. No sé si yo comería carne cruda hecha por los participantes del Gran Chef Famosos. Gracias, Cristian. Gracias. Sería muy sarcástico, ¿no? Que este plato me lleve a ganar con tuétano. Yo cuando como este tipo de tartares, me gusta echarle un cachito de limón. De repente coincidíamos con los gustos. Tengo que mejorar en mis presentaciones. No es mi fuerte. Y no me sale. He tratado, hago todo lo humanamente posible para poder hacer un plato decente. Y me gana la locura. Y cuando la locura te gana, pues haces cosas locas. Y no me ayudan en esta competencia. No sé qué hacer. Iré a terapia, creo. Estoy muy emocionado, Cristian Isla. Te quiero decir el beneficio, pero no me dejan. Pero es bueno. Es brutal. Y no solamente va a beneficiar a uno. Es brutal, ¿no? Brutal el beneficio. Gracias, loco. Gracias. Mi presentación sí estaba linda, pero así es. Hay días así y hay días mejores. ¡Gringa! ¡Gringa! Gracias, Milen. Gracias. Vamos, gracias. Milen.
Vamos, Carmencita, mándame tu bendición, pe, desde arriba, desde el cielo. Las papas que yo he probado estaban bien. Que está un poquito saladito, sí, ¿saben qué pasa? Que le puse después las alcaparras, esas cositas que son como... como unas alberjitas chiquititas. Eso tenía harta sal, hermana. Entonces, a lo que ya le había puesto sal, eso... más lo otro, ya sabe muy salado, pero ya me salé, pe. ¡Vamos, Shakirita! ¡Vamos, Shakirita! Gracias. Gracias, Mayrita. Vamos a ver qué dice el jurado. Me muero de ganas de decirle el beneficio. ¡Ay, ay, ay! Acompáñenme. Bueno, yo, la verdad, he comido bien en dos de las estaciones. Sí, yo y también. He comido mal en otras dos de las estaciones. Entonces... por un factor de sal en gran parte, ¿no? Totalmente. Sí. Y para desbocado mí desbocado en sal. Me da pena que las que tenían mejor presentación para mí... son sí, la... pero ¿sabes qué pasa? Que si no conoces que la alcaparra ya está en una salmuera, que el picle también llega con una carga de sal, y encima todos los aliños, tanto el tabasco como la salsa inglesa, como la mostaza, tienen sal. Tienes que probar. Se van sumando, se van sumando sí. los puntos no de sal. No han probado. La alcaparra cuando es fresca es amarga, amarguísima como un grano de café. Imposible pasa por comer, tres de meses de salmuera para que... entonces para tiene harta sal. O sea, bueno. Entonces ya sabemos, lo tenemos claro. Sí. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión, señores. Y aquí va el tema, ¿eh? Aquí va lo que les he estado intentando decir a lo largo de toda esta noche, señores. Finalmente tengo autorización para decírselo. Vamos, estoy Peláez. Autorizado. Bótalo, somos todos bótalo, oídos. Peláez. Bien, esta noche, tal y como les comenté, no solamente una persona se llevará el beneficio, señores, sino que dos personas se llevarán el beneficio, señores. Además de eso, déjenme explicarles rápidamente de qué se trata el beneficio. Las personas, las dos personas que hayan cocinado los dos mejores primeros platos esta noche, se irán a su casa salvados, señores, y pasarán a la semana final de esta competencia, señores. Algo nunca antes visto en esta cocina, señores. ¿Qué? ¡A lo que avisó, me Peláez! Hubieras avisado, me hubiera esforzado un poquito más, pe, chamarion. Dos personas que se van salvadas a su casa y que van directamente a la semana final del Gran Chef Famosos. Dos personas se van a su casa después de este primer plato. Ese beneficio me pertenece. Tiene marca registrada. Es mío. Me lo ganó tres veces. Me lo tengo que ganar ahora. Dicho esto, queridos jurados, por favor, díganos el nombre de las dos personas oye que han cocinado los dos mejores primeros platos esta noche. Qué emocionante beneficio, Peláez. Pero solo hay dos ganadores, como nunca. Se salva esta noche y pasa directamente a la semana final. Y se puede ir a descansar. Se pueden. Por favor. Se salva. ¡Cristian Wagner! ¡Felicitaciones, señor Wagner! Ay. ¡Te lo dije! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Funcionó! ¡Funcionó el perejil! ¿Culandro o perejil? ¡Vamos, vamos, loco! ¡Vamos, loquito! ¡Vamos! ¡Estoy feliz hasta los tuétanos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, loquito! De verdad que te lo mereces. Te quiero mucho. Señor Wagner, felicitaciones. Puede quitarse la banda de sentenciado. Usted está oficialmente en la semana final del Gran Chef Famoso. La revancha, señor. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Puede quitarse la banda de sentenciado. ¡Quítate la banda, quítate la banda! ¡Chao, loco! Felicitaciones. Bien. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la segunda persona salvada
de esta noche. La segunda persona que se salva esta noche, muy merecido, es... ¡Cristian Isla! ¡Cristian Isla! ¡Participante Isla! ¡Felicitaciones! Usted está salvado. Puede quitarse la banda de sentenciado. Está oficialmente en la semana final del Gran Chef Famosos, la revancha. ¡Felicitaciones, señor Isla! ¡Bien! ¡Ay, pasé la semana final! No lo puedo creer. Ya está. Acabó, ¿no? Ya, chao, me voy a mi casa a descansar. Ah. No se olvide quitarse la banda de sentenciado, señor Isla. Gracias, señor. Felicitaciones. Nos vemos. Agradecele al tuétano. Un tuétanito, pues. Un tuétanito. Espero que a partir de ahora... Solo por eso voy a comer. Espero que a partir de ahora... ¡Vamos, final! ¡Vamos a la final! Con otros ojos. Los hermanos Warner se van a su casa. Muy bien. Los dos se lo merecen. Bien. Participante Vázquez... Participante Goñi, esto se decidirá entre ustedes dos. Solamente una de ustedes será salvada y la otra será eliminada para siempre de esta competencia. Buena suerte a ambas. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el segundo plato de esta noche. Con mucho gusto, señor Peláez. Un clásico de la cocina francesa. Una receta muy antigua que antes se ligaba con sangre, pero que ahora van a poder... preparar en una versión acorde con sus posibilidades y una casa. Se trata de un delicioso... ¿A veces no te da el tiempo para trozar tu pollito? Ahora Redondos te hace la vida más fácil con su pollo trozado empacado al vacío. Tu pollito de siempre, ahora en un empaque más práctico. A prueba de derrames y con la variedad de cortes que tanto pedías. Filetes, piernitas, muslitos, pechuguitas, mollejitas y más. Criados con dedicación para tu mejor alimentación. Redondos, somos lo que comemos. Coq au vin, gallo al vino, pero lo vamos a hacer con pollo esta vez. Gallo al vino, pero lo vamos a hacer con pollo, señores. ¡Qué delicia, qué delicia! ¿Saben qué pensé yo? Que era pollo al vino, así como los que son así blancos, pues. Pero era al vino separado. Yo lo había escrito en mi receta como pollo al vino. Dije, ay, debe ser todo así blanco, pues, el pollito, así sin aderezo. Chicos, para este pollo al vino van a cortar el pollo o trozarlo en 8 piezas. Luego de esto, van a hacer un maceradito con 1 litro de vino seco, vino tinto seco, y le van a agregar un bouquet garni, que lo van a armar con la parte verde del poro. Van a agarrar esta parte verde y van a llenarla con un poquito de tomillo, perejil y laurel. Envolvemos todo esto y lo cerramos, así como un sachet, con un poco de pabilo, y esto lo vamos a poner remojando junto con el vino, y ahí vamos a remojar nuestras piezas de pollo por aproximadamente 10 minutos. Luego de este tiempo, vamos a sacar las presas de pollo y las vamos a salpimentar. En una olla, que es la olla a presión, la olla que van a usar, van a picar tocino, una buena cantidad generosa de tocino, en cuadros medios grandecitos, lo vamos a dorar bien, retiramos el tocino, y en este dorado del tocino, en esta grasita que nos queda, vamos a sellar nuestras piezas de pollo. Las sellamos bien por todos lados y vamos a agregar aquí zanahoria picada en cuadros grandes, unas 10 cebollitas más o menos perla que tenemos, champiñones, una cantidad generosa también de champiñones, y ahí agregamos unos 5 mililitros de coñac. Esperamos que se evapore el alcohol y vamos a agregar caldo de pollo y vamos a agregar el vino que teníamos reservado ahí con el bouquet garni. Luego de esto, vamos a tapar nuestra olla a presión y lo vamos a dejar hervir por lo menos unos 25 a 30 minutos. Esto lo vamos a acompañar con un puré clásico, que ustedes ya saben hacerlo, con papa amarilla, un poquito de crema de leche, nuez moscada, mantequilla y sal. Agregamos bien nuestro puré. Cuando ya tengamos listo el vino, perdón, el pollo al vino, lo vamos a servir con un poquito de perejil picado. Y pueden colocarle también para decorar un poco del tocino doradito que reservaron. Y listo, ya está. Qué raro se siente esta cocina, ¿no?
solita, las dos concentradas. Hace falta la locura de todos los compañeros. Igual tenemos que ayudarnos. Yo voy a estar pendiente de ella, paso a paso. Bien, información importante. Para la preparación de 2 porciones de pollo al vino, vamos a tener exactamente 60 minutos. Participante Vázquez, participante Goñi, buena suerte. Está de más decirles que esta es su última oportunidad para poder pasar a la semana final de esta competencia y no irse a sus casas eliminadas. Buena suerte a ambas. Y ahora sí, ¡estamos listas! ¡Sí! ¡Estamos listas! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Apoyo al video! ¡Vamos, chicas! Qué nervios competir una a una. Y encima con Milen, que la quiero mucho. Dios mío, no. Qué horrible esta situación. Nunca serás mi rival, Milen. Nunca. Maicena, maicena. Vino tinto 1 litro, dijeron, ¿no? Seco. ¿Acá cuánto habrá? ¿Ustedes qué creen? Milen Vázquez y Mayra Goñi se esperaban el tremendo beneficio que hemos dado esta noche. Loco Wagner y Cristian Isla ya están en la semana final de esta competencia. Ha habido 2 sorpresas. Creo que una es que pasaran 2 y 2 es que uno de esos 2 fuera el loco. La cara de Mayra Goñi fue muy delatora. Yo creo que si ella hubiera sabido que eran 2 quienes iban a pasar, se hubiera esforzado más. Sinceramente, visualmente, cuando paso, yo siempre paso antes de las visitas por estaciones a chequear los platos solo para ver cómo se ven. Y yo pensé que se la llevaban las chicas por sus presentaciones. No me esperaba ese nivel de sal. Pollito redondo, pollito. Creo que una de las grandes complicaciones para ellas va a ser el no tener claridad con respecto a dónde ir. No es un plato que se come en las casas de Lima normalmente y, de hecho, aún en los restaurantes no lo ves casi nunca. Se asemeja ligeramente, creo yo, a un estofado, pero con vino. Sí, al vino. Es un estofado al vino, con vino a todo meter, ¿no? Y tocino. O sea, tiene otros sabores, pero sí. Es un plato de Burdeos, que es una zona vitivinicultora, gran zona vitivinicultora de Francia. Y los platos de Burdeos tienen una guarnición clásica, que son champiñones, tocino y cebollas perla. Entonces, eso lo encuentras en diferentes platos de Burdeos. Hay hasta una maratón en Burdeos donde se toma vino, la llaman la maratón del vino, y hay diferentes paradas donde la gente va parando y toma vino. Terminan borrachos. Sí, 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 esa es la gracia. Esa. Hay tanto vino en esa zona. Sí, pues. Tenemos que apurarnos, porque aunque tengamos 60 minutos, hay un montón de cosas que hacer. Estamos como muditas. Creo que en un ratito me voy de su estación para cantarnos una de Carmencita Lara. ¿Ya cortaste tu pollo, Mayri? Todavía. Voy. Ya. Está muy silencioso el set ahora. ¡Ay, sí! Estoy muy enfocada, ya sé lo que tengo que hacer primero para ganar tiempo, así que vamos con todo. ¡Vamos! Soy una maestra ya descuartizando aquí el plumífero. Antes me hacía un mundo, ahora ya sé dónde está la unión y ¡sua! Cortar en octavos, ¡sua! Papayita. Ya, listo. Al toque nomás voy a agarrar la pechuguita, lo más fácil, no me voy a complicar la vida. Y ahí va mi polluelo. Qué raro este aparatejo, ¿no? Este buque que hay que amarrar. Parece que fuera una muñequita vudú, ¿no? Mientras Milen Vázquez vierte vino tinto en su preparación, yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos. ¡50 minutos! ¡Vamos, Mayra! ¿Tú alguna vez habías probado esto? Pollito al vino, sí. Yo he probado pollo al vino, pero pollo al vino blanco, pollo al vino tinto, ¿has probado? Sí, claro. Sí, ah, ya, entonces conoces el sabor. No, no, o sea, todo al vino, ¿no? A la carne también le echas vino, inclusive le echas a la salsa roja, bueno, entonces, vino. Para ti, ¿estás relajada con esta receta? No, no estoy relajada, pero tampoco quiero generarte una tensión adicional por las puras. Tranquila, voy a ir tranquila. Bien, bien, bien. Bueno, todo depende ahora de este plato. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado, no? Y qué loco, además, que tú no ganaste el beneficio que siempre ganas, ese beneficio de irte a tu casa salvado, ¿ah? O salvada en tu caso,
Tú lo has ganado ya tres veces. Tres veces. Ya, pues estaba bien, bueno, que se lo llevaran los Una vez que no decimos de qué se trata el beneficio y no te lo llevas. ¿Qué será? ¿La ley de la atracción? Así es. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Ves? Me perjudicaste. Te pido mil disculpas. Espero que no te cueste demasiado caro. Ya siento que estoy como despidiéndome de alguna manera, despidiéndote, ¿sabes? Dios mío. Hoy día he venido hiper melancólico. Hoy he venido sensible. Si no me hables mucho porque lloro, ¿eh? Nos vas a extrañar, ¿eh? Mucho. Si te vas hoy, nos vas Todo a extrañar. Lo que se vive en esta cocina es increíble. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu experiencia en esta cocina? Creo que esta segunda vez uno entra como más en familia, porque ya conoces la dinámica. Al equipo. Así al es. Al conductor, al jurado. El equipo es lo máximo. Me hace sentir como en familia. Oh. Pero además de todo lo que uno aprende aquí, esto de permitirnos el juego con los compañeros. Totalmente. Es importante. Y agradecida, porque además el cariño que yo recibo en la calle, en las redes, en todo, es increíble. Y he hecho una gran amistad aquí, que es Armandito Machuca. Qué bonito, que te conozco, qué bonito, de que eras un baby, honor, te quiero. Sí, no, para mí y yo también. Ha sido un gran honor. Pero bueno, es una sobrevive. Experiencia. Sobrevive, vamos. Que todavía queda una semana. No quiero, vamos, no sobrevive. No quiero ponerme melancólica. Vamos. Dale, dale, dale. Ha llegado el momento feeling. El momento del corazón, donde Peláez me hace preguntas que me mueven el alma. No es el momento para ponernos sensibles, Peláez. Me tengo que concentrar y tengo que cocinar. Cuando termine el programa, te cuento. Le he hecho la misma pregunta, Milena. Ya. Ojo. Si te vas hoy, ¿qué te llevas de esta cocina? Mucho aprendizaje. Pues el compañerismo que hay aquí, la buena onda, toda la producción es increíble. De verdad que no es por ser patera, pero la verdad es que es la primera producción con la que me he sentido cómoda. Todos son a uno. Me he sentido muy cómoda aquí, la verdad. Si te llevas es un momento, así un momento divertido de todos los que hemos vivido en esta cocina. Un momento de esos momentos en los que vas a estar en tu casa algún día, yo qué sé, de aquí a 5 años y de la nada te vas a empezar a reír sola. ¿Cuál sería Voy ese Voy a acordarme momento? Cuando nos vestimos de Yuru y Culebra con, qué buena, con mi amigo Cristianita. Qué buena, qué buena, qué buena. Voy a recordarme cantando las canciones de Carmencita Lara que mucha gente no conocía y ahora me etiquetan hasta los niñitos cantando Carmencita Lara. Qué bonito. Ay, Peláez, deja de hacerme recordar. Eso es como que siento que me estás dando la despedida, por favor. Dice que las despedidas son muy tristes. No, nada de despedida todavía no. Bueno, Mayra, sobrevive, intenta sobrevivir, que gane la mejor. Sí, sí, sí. Vamos. La verdad que sí, gracias. Sí se puede. Nada gracias. Está dicho todavía. Todavía ¡vamos! Nada. Dicen que las despedidas son muy tristes. Yo digo que tu ausencia para mí es la muerte. Te escucho contenta. Amiga, ya, ¿qué vamos a hacer, vea? Mientras Mayra Goñi corta esa zanahoria de minuciosas maneras, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos. 40 minutos. Qué bien, ahí, Mayra, vamos, qué ahí, bien. Vamos, sí se puede. Milen, ¿cómo vas? No sé. Bien, pero anda dándole vuelta, pues sí, esto, ya, ¿no? De vez en cuando. Mira la base cómo se te está quemando un poco. Bájale, controla el fuego. Mira, Milen, está muy fuerte. Ya. Bájale un poquito el fuego para que no se te arrebate. Dora despacito mientras vas avanzando con otra cosa. Ya. Ahí. ¿Esto para qué es? Papa. Ya, las papas de una vez. Las papas empiezan desde frío. Sí, es que no las he pelado. Ah, no las has lavado tampoco. Te voy a apagar el fuego ya porque cuando empiezan las papas desde frío es mejor, no se revientan fácilmente. Las voy a lavar al toque. Anda sumergiéndolas en agua para que se les vaya soltando la tierra, ¿no? Qué bien huele a tocino, Mayra. ¿Estás controlándolo? Cuidado. Sí, ya le puse tiempo. Ya, estas papitas. ¿Está bien esta zanahoria o tiene que ser muchas más? Está bien. ¿Sí? Está bien que tenga esto punto de sal. Podrías trozar un poco ese tocino, meterlo acá y que vaya dorando un toque para que te quede grasa en la cacerola y trabajes en grasa de tocino, que será mucho más sabrosa que el aceite vegetal. Entonces empezamos a... ¡Ave María! No. Mira, de regazo, ya. Sandor encontrado coñac. ¿Ah?
Chicos, qué nervio. ¿Cómo es esta receta? No entiendo. Se le pone primero el pollo y el vino se le saca y después se fríe y se le pone... ¡Ay! No sé, ¿por qué no apunté bien? Ok, Mayracita, ordencito, mamacita linda, preciosa, mi Mayrita. ¡Ay, qué bonita, mi Mayrita! ¡Ay, sí, tienes un favor! ¡Ay, sí, Mayrita, tú puedes! ¡Ay, sí, Mayrita, tú eres perseverante! ¡Ya! Grandes, vamos, zanahorias grandes. Tique, 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 tique. Ya. Qué miedo, ahora echarle el coñac. El Gran Chef Famosos no solo te acompaña todas las noches, también te acompaña en tu cocina el día y la hora que quieras, aprendiendo y recordando las recetas más sonadas del programa. Y si estás en tu casa y no tienes los recetarios del Gran Chef Famosos temporada 2 y 3, no esperes más y cómpralos ya, escaneando el código QR o ingresando a latina.pe. Y ustedes también, miau, miau, guau, guau, oink, oink, pío, pío, ornico, ron, 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 no se queden sin el suyo, porque... El próximo Gran Chef puede ser tú. ¡Amigo! Amigo, tengo una pregunta. Dime, hace tiempo. Dime, ¿qué aprendiste en tu participación en el Gran Chef Famosos? ¡Manos atrás! ¡Ajá! No aprendiste nada, ¿ya ves? ¿Y tú qué hablas? Yo no sé cómo llegaste a la final. Y mañana voy a estar... ¡Ah! Nadie me dijo que eso servía para chancar. Ese trofeo es más mío que tuyo. Ese trofeo hay que ganárselo. Les regalo los recetarios para que sigan practicando. Ahora con los recetarios la hacemos linda. Y ustedes también, miau, miau, guau, guau, oink, oink, pío, pío, roco, roco. No se queden sin sus recetarios de la segunda y tercera temporada. Adquiérelos escaneando el código QR o en latina.pe. Porque el próximo Gran Chef puede ser tú. No, tú. No, tú. Tú, adiós. Uy, cómo me hubiera gustado ganar el beneficio, porque ya me estaría en mi casita bien relajada para la final, bien orgullosa, diciéndole, mamita, mira, lo que te prometí, llegué a la final. El que persevera, mira hasta dónde llega. Pero bueno, pues todavía no acaba, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a dar todo de mí igual y me voy a divertir en esta cocina y ahorita les canto algo de Carmencita Lara. El loco siempre sorprende, la verdad es que tiene buena sazón mi loquito, yo lo quiero mucho y se merece también estar en la final como Cristian. Les mando un beso a los dos. Tampoco puede ser angurrienta. No puedo querer el beneficio para mí sola. Ya me lo he ganado 3 veces. Así que me parece muy bien que Loquito, que ha mejorado tanto en su cocina, se haya llevado el beneficio. Y que practique hoy día, loco, practica lo que queda de la noche para que ya arranques la ronda final con fuerza y con más experiencia. Yo tengo mi técnica. Así le hago el pobrecito a mis hijos. Corto la papita, le pongo un poquito de agua y se van haciendo. Pero después viene eso de tamizar el puré. 2 horas ahí en el colador. Eso me quita mucho tiempo. Mientras Milén termina de cerrar su olla a presión y pela esa papa, yo les cuento que quedan exactamente... ¡No me digas, por favor! No te lo digo. No, no, no. Ay, Diosito, no te quiero mirar, no te quiero mirar. Mayra. 30 minutos. Se lo digo a ella. 30 minutos. Ay, Dios santo, Cristo, dale, dale, dale. Vamos. Ayuda, ayuda, Milén. Ay, ¿cómo hago? Ay, no sean malos, miren, ayúdame, no seas malo. Ay, ¿qué pasa, nena? ¿Qué te pasa en la cocina? Es que mira, mira. Somos internacionales acá. No entiendo. Ah, ya, ¿tengo que poner el número 2? Ya, está en el número 2. Lo que pasa es que se abre porque está frío todavía. Ya está perfecto. Pero estaba en el número 2. Ya pues, ya estás. Ay, mis camarógrafos hermosos, por última vez, como que
Oye, van a tener Mayra para rato. No se me pongan así tan golosos. Todo a su tiempo. Ahorita estamos concentrados en otra cosa. Y pues ya la próxima semana que me quedo para la final, pues les sigo hablando como ustedes quieran. Pucha, tengo un problema. Quiero abrir esto. Amiga, ¿qué? Me olvidé el caldo de pollo. Ah, yo también. Quiero abrirlo. Es el fin. Es el fin, amigos. Me olvidé de echarle el caldo. El caldito de pollo no le he echado a mi olla de presión, pero la voy a sacar. La voy a abrir y le voy a echar el caldo. ¡Oh! Amigo. No, no puedo cargar. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Si la Milen no decía que se había olvidado el caldo, yo ni me acordaba que también yo me había olvidado el caldo. Así que, gracias, Milencita. Me ayudaste sin querer queriendo. Le voy a poner todo el caldo porque se vaya a evaporar y no quiero un pollo seco porque al final ese juguito le tengo que echar un poquito de maicenita para que se espese la salsita y hacerlo bien riquito. Así, 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 así. ¡No! Relájate, Mayra. Tú puedes hacerlo. Confía en ti, mi reina. Has logrado muchas cosas en la vida. Sé perseverante. No te rindas. Confía en ti. Para ti, chino, para que sufras. Bien lo sabía, que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y yo no sé hipocresía. Vamos a comprobar qué tan pituca es la Milen. A ver si se sabe una canción de la Carmencita o no. Todos nos sabemos, ¿sí o no? En sus casas. Milen, ¿te la sabes? ¿Ah? ¿Cómo has engañado un cariño? Que era tan puro. ¿No la te que sabes nada? Antes. ¿No, de Carmencita? Claro. Amigo. Ah, su, miren, qué pituca mi amiga, ve por mi madre. Ven para acá que te enseño y hay que cantar una canción. Maidita, pues no me pongas canciones difíciles, esas no las conozco. A ver, muéstrame tu cancionero. A ver, amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esta mujer? Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer. El coro no era así. ¡Jogri! Lo que cantamos es. Olvídala, amigo. No debes recordarla. Me encanta meterle barrio a la Milen y enseñarle pues acá las cancioncitas estas que nos hacen llorar mientras cocinamos, estamos recordando. Hoy estoy tan triste, quiero mi madre juntito estar, pero no puedo, estoy tan lejos. Ay, yo escucho eso todo el tiempo y lloro, lloro y lloro. Ay, tú estás haciendo tu puré ya, estás avanzadísima. Ah, su madre, de verdad que la Milencita, mira, se la sabía. Mentira, todo el día la torturaba hoy en el camerino con mi canción. Yo pongo el camerino bien con chudaza, mis canciones a la Carmencita. Quien me diga algo más, que me diga algo más a alguien. Ya. Vamos a meterle power para que se le vaya el agua. Ay, ¿de qué me reiré solita? ¿De qué me estoy acordando? Mientras Mayra Goñi diluye su maicena, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. Bien ahí, vamos Mayra, nos falta mucho, así que vamos, dale ahí. ¿Qué fue, mano? ¿Se ha quemado? No, otra sartén. Milen, aquí ya tienes marchando tu pollito al vino. Sí. No te olvides de tener tu perejil picadito. Sí. ¿Guardaste unos tocinitos para decorar? Están ahí atrás. Mis tocinos y mis champiñones. Ya. Perfecto. También te iba a decir eso. Unos champiñones salteaditos sí. Le van a quedar perfecto adicional. Esta es la papa que me faltaba. Está dura. ¿Ya? Sí, porque veo que tienes poca cantidad de papa para servir dos platos de puré. Sí. Ya. Se te ha aguado un poco, ¿no? Va a ser gourmet. Se le metió un poco de agua. Sí, le voy a poner ahorita la crema de leche, todo. Ya. Voy a tratar de arreglarla. Ya. Le voy a poner crema de leche, mantequillita, tocino. Y el puré va a quedar rico, Nelly. No te
preocupes. Mayrita, ¿has reservado tocino y esto para... tocino y champiñones para decorar? Muy bien. Lo que sí, Marguita, ordénate porque ahorita tu voy estación a está... Termino esto y yo voy a... Tú misma después te puedes confundir. Sí. Cuida el nivel de nuez moscada y el punto de sal, que eso va a ser súper importante. Si tienes manga, aprovecha en pulirte con tu decoración y manguear el puré bonito con la boquilla y que queden bonitas formas. Perejil picadito encima, un poquito de tocinito encima del puré, pero no mucho. Acuérdate que menos es más, le va a quedar muy bien. Perfecto. Vamos. Gracias, Nelicita. Sí, Nelicita, ahorita, un ratito, estoy haciendo mi purecito y después me voy a poner a limpiar. Mentira, eso me va a quitar tiempo. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minutos, vamos. Dense prisa, vamos, Mayra, vamos, Milen. Solo quedan 10 minutitos. Vamos ahí. Ya está. A mí también se me pegan las cosas buenas como las cosas malas. Se me pega la pirañada y también se me pega la pitucada, ¿ves? Como la Milén y su gente hacen así, todo así, con la manga. Mi mamá lo sirve con la cuchara nomás. Pero vamos a hacerlo a lo pituco para que se vea bien bonito, así a lo gourmet. No me gusta cómo se ve. Voy a pasar su cuchara por encima, su vaina. Y a mí me gusta a lo artesanal. Participantes, quedan 5 minutos que serán los últimos 5 minutos para Milen Vázquez o Mayra Goñi. Ay, 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 ¿quién será esta noche, señores? ¿Y estás segura que esa es la pieza que quieres presentar? ¿No está muy seco? No tengo otras. Huele raro en esta cocina, no sé si es acá o allá. ¿Huele a quemado? Huele tostado. Ay, sí. Bueno, buena suerte. Huele quemado, ¿no? En el set. Algo está oliendo quemado, qué raro. Milen, Mayra, quedan solo 2 minutos, 120 segundos. Vamos. Emplatar, que el tiempo se va a acabar. Vamos. Yo he sentido un olorcito a quemado. Sí. Que no sé de qué estación viene. Igual, igual. Se siente un olor a quemado aquí en el set del Gran Chef Famoso. Participantes, quedan 60 segundos. Hay que emplatar. ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás! No sé qué tal les habrá quedado, pero el encargo está listo al lado derecho de sus estaciones. Ahora, momento de ir al comedor para disfrutar de la que para una de ustedes será la última cena. Así que, por favor, agarren sus dos platos, acérquense y que se abra el comedor. Nos vemos en el comedor. Buena suerte a todos. En Latina queremos que nuestros chefcitos disfruten de sus vacaciones junto al kit infantil del Gran Chef Famosos. El recetario perfecto para este verano, con recetas fáciles de preparar, hojas para colorear y un mandil para que los más pequeños se diviertan en casa o con sus amigos y den sus primeros pasos en el mundo culinario. Aprovecha el 20% de descuento. Cómpralo ya, escaneando el código QR o ingresando a latina.p. Porque ahora los más pequeños de la casa también podrán ser un gran chef. En Latina queremos que nuestros chefcitos disfruten de sus vacaciones junto al kit infantil del Gran Chef Famosos. El recetario perfecto para este verano, con recetas fáciles de preparar, hojas para colorear y un mandil para que los más pequeños se diviertan en casa o con sus amigos y den sus primeros pasos en el mundo culinario. Aprovecha el 20% de descuento. Cómpralo ya escaneando el código QR o ingresando a latina.pe, porque ahora los más pequeños de la casa también podrán ser un gran chef.
Mayra, Milén, Milén, Mayra, bienvenidas a la que para una de ustedes será la última cena. Gran trabajo el que han hecho a lo largo de toda esta temporada, ¿eh? De verdad que va a dar mucha pena despedir a una de ustedes esta noche. Bueno, veremos qué pasa. Empecemos por Mayra Goñi. Mayra Goñi, ¿qué tal consideras que te ha quedado tu plato? Me gusta el purecito, está delicioso. ¿Y qué hay del pollo al vino, que era como el encargo principal de este segundo plato de la noche? Me gusta la salsita, el sabor. Le puse tocinito al horno encima, chiquitito, también en cuadraditos el champiñón y también en pedazos grandes. Le metí también tocino dentro del puré. Y bueno, yo creo que sabe bien, pero vamos a esperar a ver qué dicen los expertos. Bien, ¿qué crees que están pensando nuestros tres jurados ahora que están probando tu plato? Que al menos se puede comer, ¿no? Bueno. Supongo. Parece que sí. Queridos jurados, ¿estamos? Listo. Estamos listos. Muy bien. Turno de Milén Vázquez. Milén Vázquez, tu turno. Un plato para el jurado, el otro plato para ti. Pruébalo, degústalo, saboréalo. Y cuéntanos qué tal crees que te ha quedado tu plato, Milén. Hice todo lo que pude, de verdad. Pero no fue mi mejor día. No está mal. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plato? El pollo está cocido, el puré está rico, tiene el crocantito del tocino. Yo lo comería. ¿Qué crees que están pensando nuestros jurados ahora que están comiendo tu plato? No lo sé. Prefiero no adivinar. Bien, parece que estamos listos. ¿Estamos listos, jurados? Muy bien. Mayra, Milén, llegó la hora de la verdad, momento de que nuestros tres jurados tomen una decisión. Así que vamos a la cocina a ver qué deciden. Buena suerte ambas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Buena suerte. Trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Bien luchado. ¿Qué opinará el jurado? ¿Qué pasará? ¿Quién quedará? En breves, todo se definirá en nuestro set de cocinas. Queridas Mayra, Milén, Milén, Mayra, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de quién de ustedes dos abandonará esta competencia para siempre. Antes de conocer el nombre de la persona que será eliminada esta noche, quiero agradecerles a ambas por el trabajo que han hecho en esta cocina esta temporada. Sea cual sea el destino de esta noche, a cualquiera de las dos las vamos a extrañar y mucho. Muchísimas gracias, de verdad, han hecho un trabajo estupendo. Dicho esto, ha llegado el momento de conocer el nombre de la única participante eliminada de esta noche. Persona que no seguirá avanzando en esta competencia y que abandonará el Gran Chef Famosos, la revancha, para siempre. Luces de eliminación, por favor. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la persona que será eliminada esta noche. Recordemos que el nombre que no diga el jurado Macías avanzará en esta competencia y acompañará a sus compañeros
a la semana final del Gran Chef Famosos, la revancha. Jurado Macías. Qué momento tan difícil. Abandona esta noche la competencia de manera permanente y por lo tanto no la veremos más en el Gran Chef Famosos. Milen Vázquez. Milen Vázquez, estás oficialmente eliminada del Gran Chef Famosos, la revancha. Milencita, qué difícil llegar contigo hasta este momento. Quiero que sepas que eres una persona increíble y a todos te lo han dicho y tú también lo debes saber. Te vamos a extrañar y nos vas a hacer mucha falta. Igual la competencia ya termina. Probablemente solamente estás llevándome la delantera por un par de días. Definitivamente te vamos a extrañar. Y mucho, eres de esas personas que tienen la capacidad de llenar de luz cualquier espacio en el que esté y definitivamente es una gran pérdida. Te vamos a extrañar y mucho. Te quiero. Yo también. Y estoy muy contenta por ti. Qué difícil estar de este lado. Voy a respirar. Satanizamos la tristeza, pero... la tristeza da cuenta de algo que nos importa, de que algo valoramos. Gracias, Giacomo, por enseñarme tanto. Uno difícilmente olvida a una persona que comparte con tanta generosidad su conocimiento. Gracias. A ti. Gracias, Nelly, por tu corazón hermoso, porque siempre estuvo tu mano para sostenernos, porque siempre hubo una sonrisa. Eres una hermosa mujer. Gracias y te deseo lo mejor. Gracias, Javi, por decirme siempre la verdad, sin maquillaje, sin disfraz. No sabes cuánto valoro que seas tan honesto. De verdad, muchas gracias. Me los llevo en el corazón y me llevo a este equipo hermoso. Muchas gracias. Y a mis compañeros. Bendiciones y por más programas como este en la televisión. Gracias. Milen Vázquez, señores. Llegó el día que tenemos que despedirnos, despedirnos de ustedes en sus casas. Gracias por acompañarnos, por tantísimo cariño. Gracias por permitirnos estar en sus casas, con su familia. Milen, de verdad que te vamos a extrañar. Desde cuando yo llegué acá y te vi la primera vez en tu temporada anterior, tienes una humildad que desborda, tienes mucha humildad. Y eso es muy bonito de ver en una mujer tan guapa, inteligente, talentosa como tú. Es muy bonito de ver tanta humildad y por eso te felicito. Gracias. Te vamos a extrañar. Ha sido bonito enseñarte también porque eres una mujer que se deja enseñar. Y eso también es muy, muy bonito de ver. Te vamos a extrañar, Milen, en verdad. ¿Para qué? Gracias, Giacomo. Milen. Tú eres así toda linda, toda delicadita, pero tienes una picardía que también ya nos hemos dado cuenta ahí. Y esa picardía la has sabido llevar a tu cocina, porque en verdad que nos has sorprendido con unos platos maravillosos. Y si ese fuego hoy día no te jugaba una mala pasada, yo te veía fácilmente levantando esa olla de oro. No solo nosotros te vamos a extrañar, sino todo el equipo, porque tú eras la que daba el equilibrio en medio de la locura. De verdad que te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que emprendas. Gracias, Nelly.
Milen, ya te he dicho parte de esto alguna vez, pero yo me acuerdo y siempre me voy a acordar la primera vez que te conocí, que fue en este set, y tú me dijiste que... Cuando me acerqué a meterte miedo, tú me dijiste que ibas a durar dos capítulos y ibas a ser la primera eliminada. Y llegaste tercera en tu temporada y has llegado hasta aquí en esta temporada. Y en este camino te he visto crecer como cocinera, pero más que eso, te he visto agarrarte con las uñas a esta competencia, darlo todo culinariamente, pero también darlo todo para la cámara y también, además, ser el vehículo de lucimiento de todos tus compañeros. Y creo que eso es algo muy difícil de hacer, tener la claridad de entender que uno es un potenciador y llevar la energía del grupo cada vez más lejos. Entonces, ahora... No solamente te quiero porque ya te quería cuando volviste a poner un pie en este set y en esta cocina, sino que te admiro. Gracias, Javi. Y creo que esa energía exponencial te va a llegar cada vez más y más y más lejos, aunque ya con una carrera como la tuya es muy difícil predecir dónde está el fondo de estas cosas. Gracias. Gracias de corazón. Milen Vázquez, esta siempre fue y siempre seguirá siendo tu casa. Muchísimas gracias por todo y hasta siempre, querida amiga. Te vamos extrañando. Cuídate mucho. Todavía queda la semana final. Mucha competencia, diversión, pero sobre todo concentración. Y quedan grandes exponentes de este programa. El Loquito Wagner, Mónica, Cristian Isla, Tilsa, Mayra, Mauricio y Ale. Los quiero mucho, les deseo siempre lo mejor, que reciban en sus vidas muchas bendiciones y que gane el mejor. ¡Vamos que se puede! Bien. Dicho esto, Mayra Goñi, estás oficialmente salvada y estás oficialmente en la semana final del Gran Chef Famosos, La Revancha. ¡Felicitaciones, Mayra Goñi! Señores, tremenda nochecita la que acabamos de vivir. Ay, 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 llena de emociones y un adelanto de lo que se viene la semana que viene, señores. Semana final cargada de emociones. Nos vemos el lunes en el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao!